hay más historias de éxitos que de momento pueden ser sube y baja. ¿Quieren ver? Ponle play. Sí. Él me dijo, ven, ven, Luisao. Claro, dime. Invita a Shirley a un cuarto rojo. Y eso, nada. Ven tú, llegas seguro. No, no, eso no fue lo que yo te recomendé. ¿No? No. Estoy mintiendo, entonces. No, es que, pero, tranquilo. Entonces viene, ven, invita a Shirley a un cuarto rojo y llegas seguro de ti mismo. Quítate la camisa, le haces un stripper, pero seguro, sin duda. Sin duda de ti, seguro que eso es lo que le gusta a la mujer. La agarras acá y le haces de todo. Pero eso es lo que le va a encantar. Eso es lo que... ¿Viste? ¿Qué le pasa? Está loco. No le hagas, está loco. No, está loco. El amor lo tiene mal. ¿Y vos estás bien con Melissa? Bien, ¿te sentís bien? ¿Y sentís que ella también está contenta? Brother, los otros días tocamos esta semana, no sé si fue el lunes o martes, el lunes. Donde dejamos las cosas claras. Ah, bien. Como que aquí no puede haber más este tipo de discusiones porque yo no estoy aguantando, yo no estoy para aguantar estas cosas. Te dijo básicamente ok. Bueno. Le dijo que no baile, no. No, no, no que no baile, sino como que ella me dijo como que más moderado, pero es que ¿qué más moderado puedo ser? Simplemente me quité una camisa. Te sacas un brazo nada más. Sí. Más moderado. No sé, yo simplemente, verdad, bajarle un poco, supuestamente. Voy a ver qué tanto puedo bajarle yo. Claro. Porque yo sé cómo yo soy. Que no te lo tienes que decir, ya tú evitar tienes que tomar ciertas claro. Cosas. Que allá tal vez puedan despertar en ella una sospecha. Ella es súper celosa también. Yo creo que sí, es bastante. Súper celosa. Mariola sí. Yo creo que es bastante. Pero es por lo que ha pasado antes también. Yo creo que yo no he tenido relaciones en las cuales, porque yo siempre me he salido, pero... Relaciones así con que la mujer es súper celosa. No sé si es que soy o soy así o no sé si hay más personas como yo, pero yo soy súper mente abierta. El chiste es que vos tengas la libertad de hacer lo que quieras y pese a eso elijas y también, no hacerlo. Y también estoy en mi posición de que yo voy a hacer lo que quiera. ¿Por qué me tienen que controlar? No, ¿y eso qué tiene? Ah, que lo veo revelado. A Renier. Ya te han dicho que no hables, no bailes, no respires. Quédese ahí calladito como muñequito. 3, 2, 1, tiempo. Son pláticas que normalmente se dan entre amigos, compañeros, pero queríamos platicar un poco si esos problemas se han resuelto, siguen pendientes. Sabemos que últimamente van creciendo, pero aquí se habla de celos, bajarle supuestamente, quererte mente abierta, ella es muy celosa. ¿Cómo va ese proceso de complementarse? A ver, Melissa, primero tus primeras impresiones de lo que acabas de ver. No me considero una mujer muy celosa, no. De pronto a veces me dan motivos. Soy celosa cuando me dan motivos. Pero yo diría que muy celosa, no, estás equivocado. Entonces se nota que no me conoces, querido. Te invito a que me conozcas de verdad. Y... en cuanto a lo demás, yo creo que a veces hablas de nuestra relación con personas que no te corresponden, ¿ok? O que no tienen ningún derecho a opinar sobre mi vida en pareja contigo. Entonces, ten mucho cuidado con quién hablas de nuestra relación. ¿Listo? Porque hay comentarios y... hay cierto tipo de acciones que me incomodan y ponte en mi lugar de vez en cuando. Si yo te estuviera haciendo lo mismo, diciéndole a todo el mundo tus defectos y hablando con personas con las que tuve un pasado muy turbio sobre nuestra relación. Y ya, es como lo único que tengo para decir, Vanessa. Alguien comentó por aquí de que todos tenemos derecho a opinar. ¿Quién fue de las chicas? Ellas no. Sobre mi relación no voy a dejar que opinen este trío, este cuarteto de gente. Porque estoy mamada de sus comentarios y estoy mamada de sus opiniones de... porque acá no se puede decir la palabra... Listo. Entonces, si van a opinar, se cuidan sus comentarios porque hoy no me aguanto ni media.
¿ok? Así que cierre su hocico, que aquí nadie le preguntó. Metida, zapa chismosa. Renier viene a hablar con nosotras, ¿y qué hacemos? Somos mudas, hay que contestarle al hombre, ¿qué hacemos? Hay que opinar. Para empezar, Vanessa, que... Ah, no, habla si quieres. Buena elección, uno. Dos, yo estaba hablando con Alejandro de otro tema. Sí. El que se metió, o sea, el que metió la cuchara a hablar de su relación con Melissa fue Renier. Yo estaba hablando con Alejandro de Sebastián. O sea, de otro tema muy aparte. O sea, yo los bendiga, y dejen de meterme a mí como la tercera cuestión, porque si no tengo relación, nada que ver ahí. Le dije, ella le puso las reglas, claras. Si él acepta las reglas que le puso ella es porque en realidad la quiere y quiere una relación con ella. Entonces, que trate de hacer las cosas bien y que se modere para que los dos estén contentos. Fue lo que yo dije en conjunto. No para que pongan una cosa como que yo he dicho otra cosa, porque no ha sido así. Así que dejen de meterme en algo que yo no tengo nada que ver. Exacto. Please. Renier. Y respire profundo. Acá malacó a la cula. Harta. Renier, estás tenso, te veo respirando, tratando de relajarte. Sí, porque estoy en modo relax. Déjenlo hablar, por favor. En realidad, yo le he demostrado, y ella me ha demostrado a mí también, que si yo no tengo que darle motivos para que sea así, ella en realidad no lo es. Porque yo conozco de verdad a Melissa Gate. La conozco y te pido disculpas por todas las incomodidades que te he hecho pasar. Con el tiempo que te he ido conociendo, me he dado cuenta de la gran persona que eres. Te quiero. Déjame terminar de hablar. Melissa, ahora de momento te cambió la cara. Espérate, algo más, Renier. Espérate, no. Espérate, deja que se desahogue, déjenlo. Bueno, la caga, ¿verdad? Espérate, Renier, continúa. En serio te quiero, Melissa. Y si estoy contigo es porque de verdad me gusta quién eres. Y créeme que mi intención no es lastimarte, ni hacerte sentir mal. No te voy a hacer sentir mal en ningún momento. Y créeme que voy a dar lo mejor de mí para que este amor crezca, para fortalecer la relación y cada vez que tengamos un problema, pues resolverlo de la mejor manera posible. Andreira, permíteme. Cuidado con el avión. Igual hablamos en la casa, ¿cierto? Obvio. Pórtate bien, chiquito. Pero iba a explotarla. Ay, ya, claro. Melissa iba a explotar y cuando le bajaste el king a Melissa, ya estaba la man en Super Saiyajin 5. Pero se la bajó, mira. Patricia, Melissa, todas en una. La salió, cogiste, la cogiste. La agarré rápido. Ahí está Patricia, pero de momento. Ella entra. Le encuentra la forma de regresar a Melissa Gate. Ya vas entendiendo sus personalidades, Daniel. Exacto, exacto. Tiempo, Vanessa. Todas las semanas que hemos venido hablando, día a día aprendo algo nuevo de ella. Y me encanta. Me encanta demasiado. No tenés idea. Hay un bailecito, amigo. Sufren envidios. No, él sabe ya. Es que a esa personalidad no le gustan los bailecitos. Cuando es Hannah Montana, yo le bailo en privado. Ah, es Hannah Montana. Le gusta bailar. Hannah Montana es la que le gusta que le bailen entonces. Hannah Montana nunca sale en público. Melissa, ¿cómo haces cambiarle de decisión con un sí o un no a Renier? ¿Curiosidad? Es simplemente Hannah Montana. Es simplemente entender a la persona que camina a tu lado. Claro. Pues es una persona que camina a tu lado. Cuando tú entiendes eso, Vanessa, todo fluye, pasa. Ay, me encantó esto. Échale, mijo. No puedo tener seriedad en esto. Renier es un chico serio. Renier, entonces, listo para seguir aprovechando el tiempo aquí dentro de la Casa del Poder del Amor y que vayan evolucionando, porque también de eso se trata, de ver los errores, escuchar, ponerse los zapatos del otro.